más preciosas. Son toditas para mí. Dime cosas graciosas. Todo ser feliz estaba acompañado siempre de unas diosas de carne y hueso. Nos moríamos por estar cerca de ellas. Pero cerca de ellas estaban los surfers. Y a partir de ese día, cerca de todos ellos, estábamos nosotros. ¡Ja, ja! ¡Esa gente! ¡Qué rica fruta! ¡Qué mamitas! Uy. ¿Y a ti? ¿Quién va a afanarlas? ¡Ay, chucha, nos van a hacer caso! Chicas, hola. Hola, qué bueno que viniste. Tráenos un cevichito y dos chelitas, porfa. ¿Algo más? Dos choritos. ¿Qué fue? Gente, que me han pedido cevicho. ¡Dale tu muy! ¿Visita a su hijo? ¿Qué pasa? ¡Oh, no son tan bonitas! Lo que falta es creatividad e imaginación. A ver. Olas en el mar y ustedes en la orilla, qué aburridas. ¿Qué tal? Yo bien, acá un poco aburrido. ¿Qué pasa con la gente que no quiere correr? Creo que el mar está un poco flac. Y no sé si entra con Wexon, pe. ¿Cómo te llamas? Giuseppe. ¿Giuseppe? Sí. ¿Giuseppe qué? Giuseppe Richet. Giuseppe Richet. ¿Familia italiana? Claro, desde que nací. Todos los domingos como pasta. ¡No la boca, pe! Flaquita, ¿tendrás cera? Es que me acabo de comprar mi tabla y más monce, no traje la cera. Gino, ¿tienes cera? Sí, claro, flaca. Costaba mi tabla. Me costó la tabla, coge. Oye, Gino, ¿esa no es tu tabla? ¡Chorazo! Estaba claro que nosotros no pertenecíamos a ese mundo. ¡Ay, no! ¡Era choro! Cosas graciosas. Tú sabes.